China, el Gran Reino, es una civilización que se remonta a más de 3.500 años atrás. Tradicionalmente considerada como la Tierra del Misterio, ha sido en este siglo cuando se han comenzado a desvelar los secretos de la antigua China. Increíbles descubrimientos arqueológicos ofrecen una comprensión más amplia a las generaciones más jóvenes. Civilizaciones antiguas. China. A cualquiera se le perdonaría que pensara que esto es Shanghái o Shenzhen. De hecho, es el Chinatown de Londres. Muchas ciudades occidentales poseen su propio barrio chino, donde pueden acceder fácilmente a la cultura china. Por estas calles se pueden experimentar los perfumes propios de su tierra, degustar los platos típicos de Occidente, acceder a los supermercados copia de los de sus propias ciudades chinas y aceptar la influencia de su arquitectura que nos rodea. No obstante, la interpretación occidental de la antigua China se queda tan solo en un lejano, glorioso y brillante llanto. Las leyendas chinas cuentan que en los inicios del mundo existía un gran caos, y que el cielo y la tierra se comparaban con la yema y la clara de un huevo. Entonces nació Pan Ku, el primer hombre. Dio forma a la tierra y al cielo, la primera desde la oscuridad con elementos impuros, y el segundo desde la luz con elementos puros. Cada día el cielo crecía un poco más. La tierra era cada vez más grande, y Pan Ku también era cada vez más alto. Viviría durante 18.000 años, siendo al final gigantesco. Al igual que el cielo y la tierra, se convirtió en algo inmenso y muy sólido. Las lágrimas de Pan Ku formaron el río Amarillo y el río Yangtze. Su aliento creó el viento, sus palabras el estruendo de los truenos, y su mirada parecía la propia luz. Cuando finalmente murió, sus ojos se convirtieron en el sol y la luna. Su cuerpo formó las cinco montañas sagradas de China, sus cabellos los árboles y las plantas, y su piel la raza humana. En los campos de China no han existido grandes cambios desde hace miles de años. Los pescadores han seguido pescando en el río Yangtze de la misma forma durante siglos, mientras los hombres y mujeres siguen trabajando en las tierras. En cambio, hay una notable escasez de arquitectura antigua en estos paisajes rurales, ya que la mayoría de los edificios se realizaron con madera que se degrada con el tiempo. Sin embargo, a través de los hallazgos arqueológicos, podemos situar los principios de la civilización china, desde comienzos del Paleolítico hasta los tiempos de la dinastía Shang, entre el 1600 y 1027 a.C. Estas gentes eran los sucesores de los pobladores de la China de la Edad de Bronce, siendo la dinastía Shang la primera de todas en la historia de China. Sus 28 reyes fueron jefes políticos y religiosos. A este periodo pertenecen las lecturas de los oráculos y la aparición de la primera escritura china.
Se trataba de un sistema feudal donde aquellos que formaban parte del círculo del Estado pertenecían a la Casa Real. La dinastía Zhou discurre desde el año 1027 hasta el 771 a.C. Los Zhou eran un clan seminómada del noroeste de China y conforme se fueron desplazando hacia el sur, tomaron contacto con lo que entonces era China y los reyes Shang. Al cabo de dos generaciones, los Shang fueron reemplazados. Alrededor del año 1000 a.C., China, lo que entonces era realmente China, que comprendía un área relativamente pequeña al norte, fue conquistada por los que llegaron a ser los Zhou, la dinastía Zhou, sus reyes, y así se asentaron continuando con un sistema de gobierno feudal que no tardó en desmoronarse, hasta que los señores feudales tomaron el control total y establecieron más o menos un principado de estados separados. Todavía mostraban supuesta lealtad a su rey Zhou, pero de hecho ya eran prácticamente independientes. Confucio fue un astuto defensor del feudalismo y, desde luego, provenía de la clase gobernante. Naturalmente, quiso que perdurara junto a sus enseñanzas. Las doctrinas de Confucio no eran las únicas. Existían otras escuelas de filosofía que abogaban por otras formas de gobierno para China, algunas de las cuales no eran feudales. Alrededor del año 256 a.C., surgió un hombre del cual sabemos que fue el primer emperador de China. Era el gobernante de un estado pequeño, el estado de Qin, y estaba inmensamente influenciado por un tipo de filosofía diferente, la filosofía legalista, que proclama que el Estado debe serlo por mérito propio, ya que el pueblo está podrido y por lo tanto es necesario gobernarlo con una serie de medidas duras. Él las llamaba recompensas y castigos, aunque las primeras brillaban por su ausencia y las segundas eran bastante estrictas. Aún así, obtuvo grandes éxitos en la organización de la sociedad, una sociedad aterrorizada pero que funcionaba, de tal forma que un día decidió organizar sus ejércitos de la misma manera. Su ejército llegó a ser el más eficiente. Hasta que en el año 221 a.C. decidió conquistar el resto de los estados de China y se proclamó hombre grande, haciéndose llamar el primer emperador de China. Cada uno de estos estados había ya comenzado a desarrollar su propia escritura china. Él no deseaba esto, ya que las diferentes escrituras no facilitaban la comunicación, así que ordenó crear una escritura estandarizada para todo el imperio. Esa escritura es la que hoy todavía sigue vigente. El primer emperador de China codificó el idioma y prohibió el uso de cualquier otra escritura. Hoy en día, a través de la arqueología, hemos descubierto todas las claves que nos muestra aquella escritura, o escrituras, ya que antes de la estandarización del primer emperador de China, eran de una gran diversidad. Y podemos observar todo tipo de escritura de aves, una escritura realizada con dibujos de pájaros o pequeñas serpientes, y la evolución de algunos caracteres añadidos a la escritura que probablemente sean distintos dialectos. Pues bien, todas estas cosas desaparecen tras la codificación, y es cuando se comienza a ver la escritura china encauzada hacia una línea central. A partir de entonces, es tratada como una lengua oficial, algo sagrado y que nadie puede cambiar. Es algo difícil de imaginar para la gente acostumbrada al inglés u otra lengua europea, pero la escritura china no depende de los sonidos de las palabras. Es bastante similar a nuestro sistema numérico. El número 8 puede ser pronunciado 8 si hablas inglés, 8 si eres hispano, 8 si eres alemán.
Pero el símbolo es el mismo para todos ellos. Y eso mismo le ocurre a los caracteres chinos. Todos esos caracteres son como números. Son símbolos creados como ideas. No están conectados a la forma de pronunciación. Así que, aunque en todo el imperio la gente hablaba lenguas distintas, escribían todos lo mismo, creando una unidad. Tenían un significado pleno a lo largo y ancho de todo el imperio. El primer emperador, cuyo título completo era Qin Shi Huangdi, se autoproclamó emperador en el año 221 a.C. Antes de ocupar los otros estados de China, era el rey Cheng de Qin, en la parte noroeste de China. Subió al trono en el año 246 a.C. a la temprana edad de 13 años, pero las cosas iban cada vez peor. El hombre que se hizo cargo entonces de Qin fue el tutor de Cheng, un ministro llamado Lu Puwei. En el año 238 a.C., la propia madre de Cheng era sospechosa de estar envuelta en una trama en contra del joven rey. Cheng se enfrentó a los rebeldes, destituyó a Lu Puwei y se vio obligado a arrestar a su propia madre. Incapaz de confiar en ella, el rey Cheng se convirtió en un desconfiado y quizá por eso llegara a establecer unas reglas tan duras. Cheng es descrito por uno de sus oficiales como un hombre de nariz grande, ojos rasgados, con el pecho de un ave de rapiña y la voz de una hiena. Muy poco agradecido y con la mente de un tigre o un lobo. Normalmente, se comportaba bien con sus hombres, pero al intoxicarse con el éxito, les convirtió en sus víctimas. Esta pintura es un dibujo despiadado de quien fue el primer emperador. Preparó al estado de Qin para reunificar todas las tierras de China bajo un solo emperador, él mismo. Todos los hombres de Qin debían dedicar sus vidas al servicio militar, y los diferentes rangos entre la nobleza fueron erradicados. El poder provenía de una única fuente. Abolió el sistema feudal por completo, es decir, abolió la clase hereditaria. Y China se convirtió en una sociedad donde se ascendía de acuerdo a los méritos y a la habilidad. Con el fin de gobernar el Estado de forma eficiente, estableció fuertes medidas de centralización, creando desde el principio una buena red de comunicaciones y desarrollando un buen sistema viario. Los caminos partían desde la capital en Xianyang y discurrían rectos hacia fuera, creando una estrella hasta los rincones más lejanos del imperio. Estableció una defensa para el nuevo estado que había creado. Y la forma más eficiente de defenderlo de ataques extranjeros era impidiendo el acceso desde fuera. Todos los enemigos de China, una vez que podamos imaginarnos un concepto de lo que era China, todos los enemigos provenían del norte y mandó construir la Gran Muralla China. La Gran Muralla es hoy una de las siete maravillas del mundo. Una construcción asombrosa a lo largo de más de 5.000 kilómetros, desde el este de China hasta el desierto del Gobi, con alturas superiores a los 7 metros. Se construyeron torres de vigilancia en las rocas altas y montaban guarniciones en los márgenes de los bancales de los ríos para acomodar a los constructores de la muralla. Algunos tramos de la muralla ya existían antes. Los habían construido distintos estados que lucharon entre sí. Y de esa forma se defendieron, para más tarde unirse creando esta gran muralla que va desde el mar en el este hasta el desierto en el oeste. Eso ayudó a salvaguardar a China de los ataques del norte, y quizá pensaron que así lograrían la paz en el interior. Una antigua leyenda china cuenta que la señora Meng Qiang, habiendo escuchado que su marido había muerto trabajando en la muralla, viajó 17.000 kilómetros para encontrar sus restos y darle un entierro digno. Cuando llegó a la muralla, pasó varios días en busca del cuerpo, pero sin resultado alguno. Así que se tumbó allí mismo y comenzó a llorar. Los muros se conmovieron tanto que una parte se abrió, dejando al descubierto los restos del esposo. Tendemos a imaginarnos al emperador, aquí en Occidente, viéndolo desde fuera. Tendemos a verlo como alguien importante, inmensamente inteligente y con normas claras. La edificación de aquella gran muralla, al menos en cuanto a los chinos les concierne, incluso hoy en el siglo XX, fue un suceso terrible. Nosotros lo admiramos como un triunfo de la mano del hombre. Es la única edificación realizada por las manos del hombre que se puede observar desde la luna.
pero está construida a través de terrenos inhóspitos. El coste de la construcción fue enorme, pero el de vidas humanas fue horrible. Muchos hombres murieron, y los chinos han heredado de aquellos la creencia de que el enterramiento de gente bajo los muros convierte a estos en algo más duradero y fuerte. Que esa creencia existiera antes del primer emperador no se sabe, pero sí es cierto que existe ahora. Incluso en el siglo XX todavía surgen rumores de que se entierra gente clandestinamente bajo las construcciones con el fin de fortalecerlas. En 1921, cuando comprobaron el censo, se descubrió que no existían registros de muchos niños varones con edades inferiores a 3 años. Mientras tanto, un rumor corrió por Hong Kong acerca de la construcción de un puente que cruzaría el puerto y que se apoyaba sobre 99 pilares y que bajo cada pilar habría un cuerpo de esos niños. Así que nadie declaraba los varones nacidos y el censo se anuló por tal causa. Es un tipo de creencia que emergerá siempre en la sociedad china. Y suele salir a la luz de vez en cuando. Parece que empieza en la construcción de la muralla, donde tanta gente murió, siendo para los chinos un símbolo de crueldad y opresión con unas normas tiránicas. El emperador lo normalizó todo, pesos y también medidas. Anteriormente cada estado había tenido las suyas propias. Dijo que ya era suficiente, que habría una medida para todos y para todo. Y este es un ejemplo muy a menudo relatado, incluyendo la longitud de los ejes de los carros. Definitivamente eso no era una estupidez. Tenían un sistema viario maravilloso, pero no hablamos de caminos asfaltados. Eran vías rudimentarias y en época de lluvias, el carro creaba unos surcos y a menos que todos tuvieran la misma longitud de eje, una parte del carro podría levantarse demasiado. Y con un poco de mala suerte, lo más normal era que tuvieras un accidente. Y entonces se bloquearía continuamente el sistema de comunicaciones creado. Estandarizó el sistema monetario, mientras que cada uno había acuñado ya sus propias monedas antes. Intentó hacer todo absolutamente conforme y de acuerdo a lo que él quería. El primer emperador de China logró unificar todo el imperio, creando una noción de unión. Abarcaba toda la población china que vivía en un área muy amplia, desarrollando sus propias costumbres locales, maneras de hablar, incluso diferentes sistemas políticos locales. Pero se logró inculcar la idea de que China era un todo, una unidad, y que debía, por lo tanto, poseer un gobierno central unificado. Y así permanecería para siempre desde entonces. El punto débil del primer emperador era su miedo a la muerte. Sufrió al menos 3 intentos de asesinato. Se autodenominó el hombre más importante de la historia china. Aunque solo siendo inmortal, podría lograr sus propósitos de perpetuidad de su reino en la tierra. Por eso, sus obsesiones sobre la muerte eran tan profusas como sus palacios y sus murallas. Murió en el año 210 a.C., cuando visitaba las provincias del este, viajando por el río Yangtze y las costas del Mar Amarillo. Había tenido un sueño en el que luchaba contra el dios del mar, y este le advirtió que si deseaba de verdad ser inmortal, debía matar un pez gigante con una ballesta. En Chifu logró matar algo parecido a una ballena, pero la amarga ironía fue que él murió un mes más tarde. Su gran consejero, Li Su, y otro asesor, temerosos de perder a su vez sus propias vidas, encubrieron su muerte ocultando su ataúd. Esto les dio tiempo para cumplir el deseo de su emperador, dejar el imperio a su segundo hijo. Las noticias de la muerte del emperador salieron a la luz tras la vuelta a la capital, Xianyang. Finalmente, fue enterrado en el monte Li, en el lugar donde había construido una enorme tumba. El primer emperador de China fue estudiado por primera vez en los libros de los archivos de los grandes historiadores de Shichi. Y su vida está descrita con gran detalle. Se describe a su familia y también sus grandes logros, su funeral e incluso el proceso de la construcción de su gran tumba. Sun Quan fue un historiador que vivió más de 100 años después de la muerte del primer emperador y recopiló los Si Chi, o archivos históricos, que describen cómo se construyó la tumba. El rey Cheng aún no era emperador cuando reclutó a más de 700.000 hombres para trabajar en su mausoleo del Monte Li.
vertieron cobre molido para cubrir la parte interna de la tumba y llenaron la cámara principal con maquetas de palacios, torres y edificios oficiales, así como de utensilios, piedras preciosas y objetos personales. El río Yangtze y el mar amarillo fueron representados con mercurio y lograron activarlos de forma mecánica. Las constelaciones estelares fueron pintadas en la bóveda y sobre el suelo existía una representación de la Tierra. Se instalaron lámparas con aceite de ballena para que tardara mucho tiempo en consumirse. La actual tumba, a varios metros de profundidad bajo un montículo, está en proceso de estudio para su conservación, así que la magnitud del interior solo podemos imaginarla por ahora. Hoy en día, el montículo está totalmente cubierto, pero en el año 210 a.C., un muro al descubierto cerraba el interior con puertas a ambos lados y otro muro protegía al primero. Se cree que se construyeron como medida de seguridad para proteger la tumba de posibles robos. Y en algún escrito se describe la instalación de ballestas que se dispararían automáticamente contra cualquier intruso. Los fosos en los que se encuentran los famosos soldados de terracota del primer emperador están situados 1,5 kilómetros al este de la tumba. Se sabe que la tumba todavía permanece en el montículo y lo más sorprendente es que probablemente también estén los tan famosos guerreros de terracota, o también conocidos como la armada del primer emperador de China. Se descubrió durante la Revolución Cultural. Ahora es un museo con los tres fosos inmensos llenos de figuras de terracota de la altura de un hombre, o incluso más altos. Algunas de ellas sobrepasan los 2 metros. Y por eso algunos dicen que son la representación de los primeros habitantes del norte, que eran mucho más fuertes que los chinos actuales. El número de ellos no se sabe con exactitud, pero se estima que existen unos 7,000 soldados de terracota enterrados cerca de la tumba del emperador. No solo soldados, sino también caballos, carruajes y las armas de bronce que portaban entonces esos guerreros. Aunque la mayoría de estas armas fueron robadas durante las rebeliones de los campesinos, cuando se introdujeron en la tumba buscando principalmente armas. Armas de bronce. Así que la tumba sí que fue asaltada y no mucho tiempo después fue reconstruida. Desde entonces ha permanecido intacta. Si se accede al lugar actualmente, se pueden observar esos soldados y caballos de arcilla. ¿Por qué el emperador enterraría esos guerreros y caballos como réplicas dentro de su tumba o cerca de ella? Sigue siendo un misterio, algo bastante fascinante. Para evaluar este fenómeno, quizá tengamos que remontarnos a un periodo anterior, como la época de la dinastía Shang. Ya hemos tratado antes las inscripciones de hueso del oráculo Shang. Dichas inscripciones dejan patente que el sacrificio humano era bastante frecuente. El número de ellos podría variar desde unos pocos centenares hasta millares. No puedo decirlo con exactitud, pero quizá millares de hombres sacrificados. Eran decapitados y enterrados alrededor o en el interior de las tumbas de los reyes. Si bien no existe ninguna evidencia de que fueran asesinados miles de hombres, sí que es cierto que varios centenares de hombres sin cabeza fueron enterrados en lugares que más tarde han sido descubiertos. Este sacrificio humano era propio de la dinastía de los Shang. Y cuando se instauraron las reglas Zhou, se redujeron hasta después de la época de Confucio, que, tal y como sabemos, estaba totalmente en contra de las barbaries que se cometían con tales costumbres. Pero los mandatarios o la gente rica no nos dejaron el más mínimo indicio sobre tales sacrificios humanos, sino todo lo contrario.
Fue la gente de los poblados la que realmente comenzó a realizar las réplicas hechas de arcilla o madera, tal y como hoy se pueden observar en las tumbas chinas. Más tarde fue el primer emperador de China, quien al mismo tiempo que construía su tumba, estando él en vida, comenzó a su vez a fabricar su armada de terracota para guardarla en su panteón. ¿Por qué hizo eso? ¿Quiénes eran sus enemigos? Es algo que todavía sigue siendo debatido entre los expertos. Pero en general se cree que en el este de China no poseía un control total sobre los rebeldes que estaban en su contra. Y quizá pensó que su preocupación terminaría creando sus guerreros gigantes de terracota para que le defendieran en una vida posterior. El arte chino podría relacionarse con la dinastía de los Qin, aunque fue la dinastía de los Han la más importante en descubrimientos arqueológicos. Esta dinastía surgió tan solo 4 años después de la muerte del primer emperador, tras un periodo de guerra civil. La dinastía Han de Occidente se instaló desde el año 206 a.C. hasta el año 8 d.C. y fue seguida por la corta dinastía de los Qin entre los años 9 y 23 d.C. A su vez, esta fue reemplazada por la dinastía Han Oriental entre los años 24 y 220 d.C., por lo que estamos visualizando un periodo aproximado de 400 años. Durante la dinastía de los Han se desarrolló un importante periodo de arte chino y transcurrió un gran periodo de su historia. Más o menos el ciclo de dinastías que continuaron ininterrumpidamente hasta los inicios del siglo XX proceden de la base de la dinastía de los Han, que se desarrolló entre los años 200 a.C. y 200 d.C. aproximadamente. Y miles y miles de tumbas de la dinastía han ido siendo descubiertas a lo largo del tiempo. Ese es el material que nos deja entrever no solo las grandes creencias de los Han acerca de la muerte y la vida posterior, sino también aspectos y actividades de la vida real y lo que consideraban como aspectos más importantes de su día a día. Uno de los hallazgos más espectaculares fue una serie de tumbas en Xinshai, en la provincia de Hunan, en la China central. Sus montículos en general poseen de 16 a 20 metros de altura. En una de las 3 tumbas fueron hallados juntos, ligeramente sobrepuestos, unos ataúdes que consistían cada uno de ellos en un foso profundo, excavado por hombres desde la parte superior del montículo y que bajaba hasta el nivel del suelo, incluso un poco más. Tenían una magnífica y pesada estructura de maderos que formaban un compartimento central para la tumba, donde se depositaban los ataúdes que se disponían en forma de nido, y 4 espacios más en la parte superior e inferior, con 2 laterales que contenían otros materiales. Todos los elementos eran envueltos concienzudamente con sacos de tela, finalizando en flecos y, a su vez, protegidos con pedazos de bambú. Y todo el conjunto sellado con una gruesa capa de carbón y por otra de arcilla blanca, que lograban mantener todo ello impermeable. Este era un método común de enterramiento en esta zona concretamente. Y hasta el principio de este siglo, las tumbas de esta zona han ido siendo descubiertas en perfectas condiciones. Aunque se hayan realizado hallazgos de algunas de ellas bastante primitivas, donde existe algún tipo de descomposición, incluso de mujeres que fueron enterradas allí. En la cámara de los 3 ataúdes, se cree que el elemento que se depositó en último lugar en la tumba pudiera ser un estandarte de seda, el cual fue plegado y colocado sobre el ataúd situado en la parte más profunda y que contenía el cuerpo de una mujer. Se asemeja a un estandarte funerario que podría haber sido mostrado durante la procesión hasta la tumba,
y que representa a la mujer misma junto a sus siervos en el centro, y la transformación de esta en un espíritu celestial con cuerpo de serpiente en la parte superior de la pintura. Dun Huan es un lugar extraordinario que une a la dinastía Huang con nuestros días, ya que fue en los inicios, durante el año 111 a.C., cuando el emperador bélico Bu Di intentaba consolidar su poder, expandiéndose desde el oeste hasta el este. Fue ese año cuando Dun Huang, que significa grande y gloriosa, más o menos, se estableció como comandancia de guarnición. Pero realmente comenzó a ser famosa mucho más tarde, durante el siglo IV después de Cristo, cuando un monje budista de nombre Yeu Tsun comenzó a excavar una cueva, probablemente para meditar en soledad. Discurriendo por un impresionante acantilado de 1.5 kilómetros y que alcanzaba los 25 kilómetros desde Dun Huang hacia el sudeste. A partir de ahí, durante el periodo de las dinastías del norte, hablamos de los siglos V y VI después de Cristo y los siglos posteriores, las cuevas iban siendo cavadas en Dun Huang una tras otra fuera del acantilado. Ya que la piedra era una especie de grava bastante fácil de excavar. Dichas cuevas estaban conectadas por el interior y unidas por medio de una especie de enlucido de yeso mezclado con materiales orgánicos, cáñamo salvaje y paja, que se puede ver muy mezclado con el yeso. Ese enlucido ha soportado el paso de 1.500 años sin mostrar ninguna señal de rotura o de deterioro. Y adentrarse en estas cuevas resulta una experiencia muy extraordinaria, ya que cada una de las superficies e incluso el suelo a menudo están decorados con relatos de leyendas. Y sobre las paredes, figuras que fueron construidas sobre un armazón de madera. Y lo que en un principio parecían ser lugares de meditación en soledad, en contacto con la naturaleza, según una parte vital de la práctica del budismo, pronto se convirtieron en lugares sagrados de Buda. Existen escenas del paraíso, escenas cotidianas de los comerciantes de la ruta de la seda siendo abordados por bandidos o registrados por los guardianes de las fronteras. Así pues, Dun Huang fue ese lugar importante, apoyado por el imperio expansionista de Huang. Fue esta expansión de Dun Huang la que propició la ruta terrestre hacia Asia Occidental y llegó a ser una importante vía de comunicaciones y de influencias transculturales. Muchos artículos de lujo llegaron a China a través de esta ruta. El arte budista de las cuevas de Dun Huang refleja la popularidad que alcanzó esta religión en China entre los siglos VI y VII. No desplazó a ninguna religión de las ya existentes, sino que las envolvió y dio forma, creando un carácter de equilibrio y armonía. Es muy difícil hablar de una religión china. De hecho, no existe una religión china.
Lo que China ha practicado es un completo montón de elementos religiosos a través de los cuales se ha creado un conglomerado de creencias religiosas. La mayoría de los pobladores de China han practicado una mezcla en general de religiones al mismo tiempo. Se podría incluir el budismo, que proviene de la India y que llega a China hacia el primer siglo después de Cristo, en algún momento no muy lejano a la aparición de la figura de Cristo, ganando aceptación de forma rápida en China, pero llegando a ser sustituido en un proceso posterior. El budismo chino, no obstante, no tiene mucho que ver con el indio originario, sino que tiene su propio estilo. El budismo fue muy bien aceptado por la gente, ya que por entonces no existía ninguna religión que hablara de salvación personal. Anteriormente eras miembro de una familia, y a partir de entonces el destino decidía por ti, pero la forma en que trabajaras tu vida iba a influir en la vida posterior. El budismo podría compararse con un dulce en aquel momento, ya que de repente la población pudo entrever que existían unos valores por los que sufrir y que en cierto modo iban a experimentar e iban a ayudarles de alguna forma. El taoísmo era una filosofía china que fue muy popular durante la época de Confucio y los legalistas. El taoísmo llegaba a los corazones de los chinos, una especie de filosofía naturalista que se basa en afirmaciones como: la naturaleza realmente no ejerce cambios, la naturaleza simplemente existe. Y los hombres, si quieren ser felices, deben conformarse con lo que es la naturaleza, y eso significa que no deben hacer nada más. Es una especie de filosofía hippie. No tenías que preguntarte de dónde provenía tu dinero, simplemente que de alguna forma lo había. Y es cierto que atrajo a los chinos de tal forma que se creó un movimiento que intentaba ser todos con la naturaleza, y que lo mejor que se podía esperar era llegar a ser uno con la naturaleza, que era lo que propugnaba el taoísmo. Este intento de comunicación con la naturaleza les condujo a extraños caminos, porque vieron que la búsqueda de la eternidad era el fin. Así que comenzaron a buscar el elixir de la vida. Comenzaron a buscar fórmulas para convertirse en inmortales. Y algunos de esos caminos eran tan extraños como la búsqueda de piedras filosofales y todas esas cosas. Pero era obvio que hicieran lo que hicieran, utilizaran la técnica que utilizaran, sea cual fuere la medicina que intentaran inventar, al final acababan muriendo igual. Cuando el budismo llegaba a China, no mucho más tarde del cristianismo, el taoísmo tuvo sus propias reacciones. Empezaron a separar el cuerpo del alma, convirtiéndolo en una religión. Ya que el cuerpo no podía vivir por siempre, quizá el alma sí que podía perseverar. Y así es como se convirtió en religión. También comenzaron a practicar el culto a los antepasados. Un culto al estilo chino que consistía en crear una cadena desde el padre al abuelo, al bisabuelo, y así dentro de la cadena de los varones hasta los más remotos, como si de dioses se tratara, con la creencia de que esos antepasados velarían durante la vida terrenal. De alguna forma es una especie de religión negativa, ya que si no se adoraba a los antepasados, las almas sufrirían dificultades en la vida posterior. Pero también existe una parte positiva, y era la creencia de que los antepasados tenían un interés natural en el bienestar, y como recompensa al culto, harían lo posible para asegurar que la vida terrenal fuera la mejor. Se trataba de la religión familiar, y la familia era muy importante para los chinos, y todavía lo es hoy en día. El culto a los antepasados, taoísmo, budismo, todo tipo de creencias antiguas, la creencia de que las montañas, los árboles, los ríos, estaban asociados a dioses que debían ser adorados, y por otra parte la creencia en espíritus malignos y fantasmas por doquier, significaba que la cultura china estaba rodeada de todo tipo de religiones y fenómenos semirreligiosos, tendiendo los chinos a creer en todos ellos. La ruta de la seda hacia China no solo servía para recoger las influencias culturales y religiosas del budismo,
También sirvió de vía comercial con otros países. Fue usada principalmente para comercializar la seda a través de Persia y más tarde hacia Europa. El tiempo de grandeza del Imperio Romano tuvo unos límites más o menos comunes con China. Y la seda se comercializó a través del imperio en tiempos de Cristo. Los romanos conocían la seda. Sabían que provenía de China. Existen algunos relatos realmente extraños acerca de cómo se obtenía la seda. Algo así como el árbol de espagueti. Cuentan que el árbol producía esa cosa que ellos luego unían por medio de cosidos. El comercio con China lo realizaban por tierra a través de la ruta de la seda, introduciéndose en Persia y luego en Europa. Pero no fue un asunto considerado positivo por los chinos. Realmente no lo querían. Deseaban ser autosuficientes. Y en los últimos años hemos podido ver la misma tendencia cuando han actuado una y otra vez con firmes medidas, intentando mantener el país aislado del resto del mundo. Y así ha sido hasta los años 80, con pequeños intentos de mejoras por parte de algunos emperadores más comprensivos que han intentado establecer un comercio exterior. El comercio iba cambiando. Llegaba seda, por supuesto. Y más tarde, hacia el siglo VIII o IX, se introdujo el té. El té tiene un valor enorme, no solo porque a la gente le gusta su sabor, sino también por sus propiedades para el cuidado de la salud. Los beneficios sanitarios de un país bebedor de té son enormes, porque hay que hervir el agua para poder beberlo. Sabiendo esto, los chinos empezaron a darle importancia. El té no fue conocido en China hasta la dinastía Tang, en el año 600 después de Cristo, cuando se introdujo a través de la India. Aunque su uso generalizado se produjo en el último periodo de la dinastía Song, a partir del año 960 después de Cristo. Los monjes budistas descubrieron que el té contenía algo que ayudaba a mantenerles despiertos durante sus largos periodos de meditación, lo que en realidad era la cafeína. Una leyenda china cuenta que el monje budista Bodhidharma se cortó los párpados para poder mantenerse despierto mientras meditaba. Estos cayeron al suelo, donde crecieron dos arbustos de té. Las hojas de aquellos arbustos tenían la misma forma que sus párpados. A través de los años, los chinos han utilizado una arcilla roja con la que moldean delicadas teteras que, según dicen, mejoran el sabor del té. El peor de los problemas era que no querían nada del mundo exterior, por lo que no se podía comercializar con ellos. Hasta que en los siglos XVII y XVIII se iniciaron los primeros intentos. En el siglo XIX la demanda de productos chinos aumentó y la forma de pagar dichos productos era con plata. Hubo un momento de escasez de plata en Occidente debido a que toda la plata se entregaba al mercado chino. Finalmente se les intentó pagar con opio, pero esa es una historia muy distinta y nos lleva hasta una época mucho más reciente. Casi hasta 1997, con la entrega de Hong Kong a China. Un Hong Kong que fue fundado durante el auge del comercio de opio en 1842. En la China actual, todavía resuenan los ecos de su historia milenaria. Cada parte de la vida china está impregnada de influencias de sus antepasados, y el orgullo chino por su cultura ha asegurado que la historia y las leyendas aún permanezcan vivas. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la ópera de Beijing, que se alimenta de las raíces del drama chino, una forma tradicional de entretenimiento que se remonta 900 años atrás y que aún perdura. La primera representación tuvo lugar al inicio del periodo Song, en el año 960 después de Cristo. A las representaciones chinas se les llama óperas porque la música es uno de los elementos más importantes, aunque guardan poca similitud con la ópera occidental. La ópera de Beijing se formó a inicios del siglo XIX, cuando el emperador Qianlong ordenó que se crearan grupos de ópera de toda China y se reunieran en Beijing para que las representaran en su fiesta de cumpleaños. Inevitablemente, algunos grupos se quedaron en la ciudad y formaron una nueva compañía. Y por lo tanto, surgieron variaciones en la combinación de la música, la danza, el mimo y la acrobacia.
El espectáculo es familiar y las historias son relatos basados en acontecimientos históricos y del folclore. Los personajes son bidimensionales, simbolizan las virtudes y los vicios que nos afectan en la vida diaria. Los cuatro personajes principales se identifican por unos maquillajes y vestidos tradicionales. El papel del varón, o Sheng, el papel femenino, o Tang, la cara pintada, o Xing, y el payaso, o Chou. La actitud china de equilibrio y armonía se refleja en todas partes, incluso en la arquitectura, sobre todo en las casas con patio. El espacio entre los laterales del patio es tan importante como el interior del edificio, un contraste basado en la contradicción entre el interior y el exterior. La orientación en la construcción del patio se basa en un eje norte-sur. El cabeza de familia vive en el sector superior más al norte. Esta organización de las viviendas se remonta a los primeros días de la historia de China, siempre en zona rural. Pero quizá el ejemplo más claro es el Palacio Imperial situado en la Plaza de Tiananmen, en Beijing, o la Plaza de la Paz Celestial. El centro de la ciudad está rodeado y separado del resto por muros, y en el interior existe un amplio patio abierto que se divisa desde el Salón de la Suprema Armonía que contiene el trono del dragón del emperador. El patio más interior está custodiado por un par de leones dorados en la Puerta de la Pureza Celestial, y dentro de esta zona interior es donde conviven los poderes imperiales. Beijing está rodeada de ejemplos de arquitectura tradicional. La estética general es que todos los edificios deben estar en armonía con la naturaleza. La visión china del cosmos nos dice que el cielo es redondo y la tierra cuadrada. Por lo tanto, la morada de los hombres es cuadrada, mientras que los edificios sagrados donde los emperadores se comunican con los cielos, tales como el salón de plegarias por las cosechas de Dios, son redondas. Este maravilloso ejemplo de edificio de madera chino se construyó sin el uso de un solo clavo. Incluso los jardines chinos son un ejemplo de cuidada elaboración, siguiendo el principio ancestral del taoísmo, que se basa en un delicado equilibrio entre el hombre y la naturaleza. El duro elemento de roca, el yang, se equilibra con el suave yin del agua, y la energía que ellos llaman chi fluye libremente. Este flujo de energía es también esencial para mantener el cuerpo sano. Fragmentos de antiguos dibujos muestran que los chinos realizaban ejercicios gimnásticos llamados tai chi durante los últimos 1000 años para mantener ese equilibrio. La cocina también sigue las teorías del equilibrio, con sabores e ingredientes cuidadosamente combinados para no romper la armonía del cuerpo. La práctica china en la utilización de hierbas medicinales también se basa en los principios del taoísmo. La mayoría de pueblos y ciudades están plagados de tiendas donde todavía se venden exclusivamente medicinas tradicionales caseras. Así que las tradiciones chinas y sus legados históricos están todavía íntimamente ligados en la vida actual. Los descubrimientos arqueológicos del presente siglo, como los guerreros de terracota del primer emperador y las estructuras todavía en pie como la muralla china, han contribuido de forma rápida a entender a este país. China, el gran reino. Nos han proporcionado secretos en torno a la antigua China y su variada historia, pero todavía quedan muchos secretos por descubrir en la Tierra del Dragón. Thank you.